¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Es el Liverpool que estará cruzándose ante el Chelsea. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Contundente intercepción! Timo Werner. Con la pelota Kovacic. Mateo Kovacic. Hakim Ziyech. Recibe Pulisic. Timo Werner. Fabinho va con todo. Robertson. Hay muchos jugadores buenos dando vuelta y en este partido vamos a disfrutar de algunos de ellos. Y es que los dos equipos tienen muchísimo que ofrecer en ofensivo. Yo no sé lo que nos van a enseñar, pero lo que tenemos seguro es que habrá goles. ¡Gran pase, puede ser! ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Esta puede ser, esta puede ser! ¡Picó el balón! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa. Y ahí se arma el problema. Y miren, señores, qué definición más elegante. Así lo tengo que decir, elegante. El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya entraba, salió a festejar. Mohamed Salah perdiendo la pelota. Timo Werner. Ojo con esto. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. James. Kanté. Timo Werner. Kai Havertz. Pelota con Kanté. Se asoman y la ve clara. Ziyech. Pasa problemas. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepara el arquero. ¿Qué mal le ha pegado el tiro libre? ¿Este chico no practica? Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, ¿eh? Pero el remate, horrible. Sala. Este es de Mané. Jordan Henderson. Ahora la tiene Mosala. Fabinho. Está por el empate. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Kai Havertz. Thiago Silva la tiene. Christian Pulisic. La tiene Havertz. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Perdió el balón el Liverpool. Kanté. Recibe Christian Pulisic. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Filtrando bien el balón por ahí. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ojo al pase de Mané, buenísimo. Se viene la pata. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Intercepta Virgil van Dijk. Pase para Mané.
La controla Sala. Kanté. El turno de Mateo Kovacic. Ben Chilwell. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Grande arquero! ¡Ojito con Mané! Ahora la tiene Moussala. ¡Golazo del Liverpool para igualarlo! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Virgil van Dijk. Ahí va Jordan Henderson. Recibe Virgil van Dijk. Esa pelota es de Henderson. Se hace con la pelota Thiago Silva. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Joe Gómez. Apenas un minuto de tiempo añadido. Jordan Henderson. Es así como llegamos al final de los primeros. El partido está empatado a uno. Se vienen los segundos 45 minutos. Ya mueve la pelota el Chelsea. James. Kanté. Termina perdiendo la bocha Kanté. Mane. Balón de Salah. Fabinho va con todo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se... Buena la del portero. ¡Golazo que acaban de clavar! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Toca Sala. Este es de Mané. Señoras y señores, termina el ataque. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! ¿Y qué quiere? Lo dejan solo, le va a llegar a cabecear. ¡Gol! ¡Gol!
tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. El partido por ahora 2-1. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten las líneas, que tienen el fuera de juego. Sí, la verdad es que es imposible. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Timo Werner. Kai Havertz se mete en la trayectoria de la pelota. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Hay espacio suficiente para avanzar. Fabinho. Ahí está Sara. Gigantesca tajada. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren pelota que cae directo a los puños del arquero. Kai Havertz. Mason Mount. Esta puede ser buena. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Va a intentar cruzar el balón. Ahora la tiene Pulisic. Corto Van Dijk. Ha conseguido despejar la pelota. Mane. Ahí se viene Sadio Mane. Pelota manejada al pie. Controlado el balón con mucha calidad. En 20 minutos se termina todo. A continuación el lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Christian Pulisic. Necesita cruzar la pelota. Aleja la pelota de su portería. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Hay falta y se viene. Tiro libre para los Blues. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Es un artista con la pelota. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Sigue sin parar, gana terreno. Christian Pulisic. Un partido para vivir de pie aún no se define. Más claro que el agua la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo.